Aquí me vuelan comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Y volvemos con el estupendo Top Jugadas que tenía pues un poco abandonado, no vamos a negarlo. Pero bueno, es una serie que estáis apoyando mucho. El último vídeo creo que tuvo, no sé, más de 1000 likes, 20.000 reproducciones, bueno, una locura. Así que vamos a seguir dándole caña. Los clips de hoy la verdad es que están muy interesantes, muy divertidos, que además, bueno, los acabo de grabar, estoy haciendo ahora mismo la intro. Y bueno, recuerdo que si queréis enviarme los clips, no me los tenéis que pasar por email, no me los tenéis que pasar por Instagram, no me los tenéis que pasar por Twitter, me los tenéis que pasar a través del Discord que tenéis en la descripción. Tenéis un apartado para dejar los clips. Recordad leer las instrucciones porque he visto un montón de clips que son recopilaciones, que no cojo, son clips con música, que no cojo, son clips grabados con la cámara del móvil, que tampoco cojo. Es decir, tiene que ser clips sin música, con una duración un poco normal, ¿no? Que no dure ni, o sea, no duren 5 minutos, porque no voy a poner 5 minutos de clip, pero tampoco que duren 5 segundos, un poco algo normal, ¿ok? Así que nada, dejad vuestro clip y lo más seguro es que salga en el próximo Top Jugadas. Una vez dicho todo esto, vamos directamente a reaccionar a los clips que me habéis dejado para esta semana. Bueno, estamos por aquí. Primer clip del señor Mateo Jaksic. Y bueno, vamos a ver, 720, ok. Está jugando en PlayStation y está en una situación de 1 versus 5, ok, en una ranked. Y con alivio, está dentro de punto. Vamos a ver qué es lo que hace. Tiene a los compañeros que le están hablando. Uy, que se me ve... Ay, perdona, que se veía mal. Ay, vamos a ver. De momento holdea, le marca por ahí uno de la Libby. Cuidado que pilla, están plantándola a su derecha. Ah, pues no, no está. Uy, pues el sonido me ha engañado hasta a mí. Vale, le está plantando ahí justo a la derecha, se queda sin balas, el termite le falla. Eso por llevar a Koch. Pasa de recargar la pistola, recarga la MPX o como se llama este arma, que no sé, MX4, perdón. Le pega la cabeza. Vale, muy buena. Y se queda en un 1 versus 1. Uy, ¿no era 1 versus 5? No sé cuándo ha muerto... No sé, ha habido uno que ha debido de morir, pues no sé cómo ha muerto, con un Capcan o algo, pues si no. No lo he visto, no lo he visto en la feed y le pilla la espalda, muy bien hecho. No le escuchaba. ¡Ah, le dan ahí los ánimos los compañeros! Están jugando contra... Sí, contra más gente del mismo país, ¿no? O algo. Vale, pues bien hecho. Luego el resto es... Es porque no sé cómo muere, a ver... Porque eran 5 y solo mata a 4, ¿no? O soy yo que no sé contar. A ver. Sí, se muere uno por Capcan al... Vale, vale, sí, murió la Ivana, lo dicen, lo dicen. Vale, pues muy buen clip, muy buen ace. Vamos con el siguiente. Pasamos ahora con un jugador que se hace llamar Memo SV. Y vamos a ver qué es lo que hace. Está lo mismo, punto de partida 3 a 1 con Smoke, ok. Y vamos a ver, porque tira el Leon, tiene que quedarse quieto. Bueno, 3 a 1 estaba en ese momento, que estaba el clip parado. Está en un 3 versus... Bueno, en un 2 versus 3. Y de fondo además se escucha una canción. Voy a bajar el sonido porque si no aún me saltará el copy por ahí. Vale, de momento humos que caen para la zona de la puerta. Está él solo, está la bomba pequeña tirando full humos. Vale, se los están pineando. Tira por aquí también humito. Vamos a ver cómo holdean. Han tirado Grindlock también, así que lo tiene difícil para rotar. Si le plantasen en ese lado, lo tendría ahora mismo bastante, bastante complicado. Vale, voy a quitar el sonido por el tema de la música. Ya sabéis, chicos, intentad enviarme los clips sin música, porque si no, no puedo sacarlos. Vale, holdea por aquí. De momento tiene 1:20 los atacantes de tiempo. Tira otro humo para evitar el plante. Igual eso les hace paniquear. Y sí, porque parece como que les está escuchando por esta zona. Le tira el Leon, tiene que estarse quieto. Aguantando por aquí. Lleva el amuleto del Drit, además. Sigue por aquí holdeando. Y ahí entra la Grillo, que le dispara, le falla, se mete, le pega. Foto al pecho. Tiene Serax, además. Segunda foto y tercera foto. Mamma mía, triple foto. Tremenda triple kill que se hace crucheando. Lo que no sé es por qué los enemigos rotan para plantar aquí sabiendo que ya no le quedan humos. Un poco fail también por parte de ellos, pero muy bien gestionado. Porque no deja de ser un 1 versus 3. Vamos con otro clip más. Chinchi nos deja por aquí este clip, que yo creo que es el más divertido de todos los que han pasado, ¿vale? Lo he visto antes. Vamos allá, de momento. Le dan la info, rompe eso inteligentemente de un culatazo para llevarse a Grindo, que además, muy bien timeado si os fijáis, porque si hubiese disparado al gadget, lo hubiese descubierto la Grindo, con lo cual lo que hace nuestro compañero es que le pega culatazo y justo la pilla corriendo, así que muy buen timeado, se la lleva, se queda el solo contra dos. Véala, se dispara, le quita un poquito de vida. Ahí está la descabezada, ya sabéis, la mujer sin hitbox. La Ash, que es como jugar al Call of Duty. Va a buscarla, se la ha debido meter por la zona de la izquierda. Rompe pared. La ha visto. La ha visto yéndose, con lo cual sabe que está en esa zona. Sabe que está en la zona de la puerta.
Vale, le tiran flashes, le tiran stuns, no ve nada, se mete la Zofia no sé a qué, se la quita de en medio, no buscan el plante, le están stuneando y, madre mía, le han tirado de todo. Le dan, se queda 12 de vida, dispara con la pistola, recordemos que no tiene munición ahora mismo, tiene que recargar, saca la pilla impacto y pum. Se descojonan. Buenísima jugada. Lo único que se le ha jugado mazo, tirándole la piña de impacto. Además que creo que le da, no sé si le da la pared o a la as, a ver. Yo creo que le da la pared, pero vamos. Sí, le da la pared, pero es increíble cómo vuela esa as y cómo se la quita de en medio. También gracias a que le había dado previamente. Lo que no sé es por qué no han buscado de plante. Han ido los dos atacantes a por ella, no sé. Le ha pasado lo mismo que a nuestro compañero antes. Pero bueno, buena jugada. Vamos con la siguiente. Uriel nos manda este clip de PC. Vamos a ver por qué. Bueno, no lo voy a mutear. De fondo soy el, no sé si es la Pro League o la Liga Nacional de Latinoamérica o algo, porque se está escuchando a los casters latinoamericanos de fondo. Yo sé, sería la Pro League a lo mejor o lo que sea. Y bueno, vamos a ver, porque está en uno, o sea, perdón, se va a quedar ahora en un 9 sus 5. Le pega tapeo al de escalera, bien hecho. Sigue buscando por aquí, se queda exactamente esto en un 9 sus 4. Lo acaba de escuchar cómo terminaba de reforzar, se lo quita en medio. No sé qué estarían reforzando cuando queda un minuto para acabar esta partida. La primera ronda, o sea que igual también se confían. Se consigue meter en punto. Una Melusi que le está por aquí molestando. Se la quita, le está escuchando que viene por garaje. Va a buscar por aquí por escalera. Sabe que hay uno por la zona de garaje. Le espera pacientemente, sin moverse mucho, para que no le pueda escuchar. Ahí está, se quita la Valkyria. Cuidado porque le piquea rápido y ve que está en escalera. Tiene que ubicar al otro, parece que lo ha escuchado, que está dentro de punto. Intenta romper ese mute, pero ya no le merece la pena. Le quita la cabeza a esa Ela, sabiendo que tiene muchas más posibilidades a esa distancia de matarla él que ella, porque bueno, él al final a esa distancia, mal asunto. Pega un pepo para hacerle tres agujeros para poder pusear. Le tira las stuns, sabe que está ahí dentro, le piquea. Cuidado porque está pecho descubierto. Le sale a buscar, el Doc le hace mucho daño, se queda con 10 de vida. Y vamos a ver cómo lo gestiona nuestro compañero. No puede... No puede exponerse mucho. Porque mira, aquí... O sea, yo esta jugada la veo muy buena. Muy bien entrado a punto. Muy bien puseado. Pero veo este pequeño fallo, ¿vale? Bueno, también para aprender un poco. O sea, la jugada es perfecta. Pero siempre hay algo que corregir en este mundo, ¿no? Y lo que veis aquí es que piquea bien, ¿vale? Está bien. Pero se quita la cobertura. Ok, sí que es verdad que le quedan 26 segundos, pero igual yo hubiese pulsado mejor por la izquierda. Aún así, el Doc aquí también la lía, porque el Doc lo que hace aquí es quitarse la cobertura cuando podría estar de pie y buscarle sabiendo que la ha impactado, además de que se podría curar y demás. Pero bueno, muy bien jugado por parte de nuestro compañero Uriel. Vamos con otro clip. Chinchi nos deja por aquí otro clipazo a 7.20 con Nomad. Vamos a ver cómo lo gestiona. De momento, 24 segundos, se encuentra la Valkyria, la tumba, muy bien hecho, que busca el maestro en lugar de buscar la kill, que mucha gente la lía con eso, que busca la kill del rematar, pero no. Traquea al maestro, así se los quita los dos. 15 segundos, sabe que está ahí el Doc, se esconde Doc, obviamente tiene que jugar tiempo, le quedan 11 segundos. Ese Doc no debería piquear. Tira una Nomad a ver si cuela, cuidado porque le está buscando para que no entre por la puerta, tira stun y se tiene que meter 3 segundos. Recordemos que es un Doc, tiene que matarlo, lo tumba y uy, le pega, madre mía. O sea, es Doc. Podrían haber perdido la ronda porque si Doc lo tumba, o sea, fijaros, joder, es que está muy raspada esta ronda, Lo tumba y justo cuando baja la mirilla le pega la última bala, pero si no, perdían porque tienen que plantar y Doc en el suelo cuenta como que aún están jugando los defensores porque se puede curar. O sea que, ojo, ojo que se podría haber liado, pero increíble aquí, Se podría haber liado, pero increíble, increíble. Vale, pues muy bien hecho por parte de nuestro compañero. Que fijaros, raspadísimo, raspadísimo. Vamos con otro clip. Diego nos deja este clip que a mí me ha gustado nivel. Yo creo que lo voy a hacer también en Ranked. Porque fijaros, uy va, que está muy alto. Clips que están muy bajos, clips que están muy altos. Fijaros qué es lo que hace. Y es que cuando ve que han bricheado, coge, se tira por la hatch. Ok, y entonces aprovecha y les pilla por la espalda, porque está, claro, están pendientes del bridge, así que se quita por aquí a uno súper fácil, con muy pocas balas, se quita al maestro y se quita al Doc, o sea, una triple... Preciosa, pero preciosa. Lo que no sé es por qué le da preferencia al que está en la puerta y por qué maestro no se entera de que se le han dropeado por la hatch y se escucha perfectamente. Imagino que se quedaría holdeando y ahora que escucha que dispara es cuando piquea y muy, es que muy bien traqueado, muy bien fliqueado los tres. O sea, muy buena jugada para ser un 3K, es tremenda. Vamos con el señor Aritza por aquí en Ranked de Plata 1, está jugando con la As. Se quitan por ahí... Ojo, cuidado, porque tiene al compañero detrás, le están disparando, están jugando muy bien el juego cruzado, aprovechando para sacar ese Jagger. Ojo, porque le salen por ahí por la calle a su compañero, está escuchando pasos por aquí, ahí está el Castle. Recordemos que aquí en esta zona de cuadrado se escucha fatal el audio, se lo quita, muere su compañero,
Vamos a ver qué es lo que hace. Tiene eso electrificado, con lo cual, ojo, que se hace la doble y se ríe. Se descojona porque se acaba de hacer una doble súper fácil. Se quita el bandit, que no sé qué hacía ahí de pie. Bueno, claro, buscar por el bridge, que es por donde... O sea, por el conector, que es por donde justo ha matado. Ojo, que le pegan. Y se queda con 2 de vida. Y recordemos que esto está electrificado y no tiene pepos, así que no puede pasar. Tira stun. Le están detectando además. O sea, horrible. Punto de partida. Encima 3-2. ¿Y por qué se mete ahí ese enemigo? Vaya cagada. Con lo fácil que era holdear y se mete a buscarlo. Pues cagada del último defensor que aprovecha a nuestro compañero para quitárselo de en medio. Además, bueno, tampoco es tanta cagada porque se mete. Ah, sí, se mete ahí, pero muy rasposo. Se mete con la pistola. La caga mucho, ¿eh? Y la doble esta que se hace aquí, fresquísima, ¿eh? Ojo, mira. Justo mira para rotación y se encuentra ahí a dos que están chocándose y se los quita. Muy buena play, muy buena play. Vamos con otra más. Última de todas, del señor Galo Dublier. Y vamos a ver qué es lo que hace, porque esta jugada es bastante bastante increíble, perdonad. Soy un poquito malo. Vale, por ahí se muere un compañero. Sigue el holdeando, se muere otro compañero. Esto ya empieza a poner un poco tenso a los defensores, porque se quedan un 3 vs 5, pero bueno, mientras holden posiciones, lo más seguro es que le den la vuelta al marcador, porque también los atacantes se motivan. Ojo que también están en punto de partida, 4-4, tiran los humos, tira de Wallman y enchufa a 3 personas en la cabeza. O sea, brutal la suerte y el buen game sense que tiene del callout que le dan, porque claro, le dan el callout de se van a meter, entonces él asoma... Y pum, 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 triple cabeza, 400 puntos en pantalla. O sea, brutal cómo le acaba de dar la vuelta. No sé si luego la ganarían, espero que sí. Porque es que es brutal la triple que se marca nuestro compañero. Brutalísima. De las mejores triples que he visto de Wallban. Es que además, triple Wallban, o sea, es brutal. Vamos a verla por final, por última vez. Es que da gusto ver tanto hitmarker y tanto punto, ¿eh? Bueno, espero que os haya molado mucho el vídeo de Top Jugadas. Nos veremos la próxima semana o la siguiente con otro Top Jugadas. Seguid dando el apoyo como lo habéis dado últimamente. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Chao, chao.